Día especial para la familia real. La princesa Leonor jura bandera este sábado en el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza y hasta allí se han desplazado los reyes Felipe VI y Letizia, muy emocionados ambos, y se han dejado ver minutos antes de las 12 del mediodía, algo nerviosos pero con una sonrisa en su rostro al vivir un momento único e histórico. Si hace unos días la monarca nos conquistaba en la Alhambra con un diseño de Carolina Herrera, este sábado nos ha dejado sin palabras al rescatar un diseño muy español. Para la ocasión, la reina Letizia no ha querido estrenar ningún vestido, ya que la protagonista en el día de hoy era su hija, la princesa Leonor, y ha lucido un vestido que ya le vimos en 2022 durante el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas en Huesca. Sobrio y clásico, ha optado por un vestido celeste con lunares de fajín fruncido y falda amplia con el que no solamente se ha mostrado espectacular, sino que ha conquistado a todos los allí presentes. El vestido de la marca española And Me Unlimited vuelve a demostrar que la reina Letizia unifica la moda a la casa real. Por su parte, el rey Felipe ha acudido a este acto con un uniforme de capitán general de todos los ejércitos.